¿Qué tal, amigos? Como ya se los informé en el video pasado, hablamos acerca de la trágica muerte de Kobe Bryant. Y en esta ocasión te vengo a contar la bienvenida que le dio Kobe Bryant al Chicharito Hernández antes de su llegada a Los Ángeles Galaxy. Y bueno, amigos, como ya se los informé y si es que aún no lo sabes, ve a ver mi video pasado. Ahí te explico cómo fue que tristemente falleció Kobe Bryant. Kobe Bryant hace unos días le dio la bienvenida al Chicharito Hernández de la siguiente forma. Mencionó que la llegada de Javier el Chicharito Hernández sería bellísimo para Los Ángeles Galaxy, ya que sería muy importante tener estrellas tan competitivas como en este caso lo es Javier el Chicharito Hernández. Bueno, amigos, vamos a reaccionar a esta entrevista y no se despeguen que se las pondré. Y ahora parecía ser que se viene Javier Chicharito Hernández a la MLS. Al parecer hablaba bien. ¿Qué te hablaba español, Kobe. El Chicharito en el equipo del Galaxy compitiendo contra otro. Amigos, en esta ocasión, para que entren un poco en contexto, el reportero le pregunta a Kobe que qué le parece la llegada de Javier el Chicharito Hernández a Los Ángeles Galaxy. Y pues tenemos que Kobe Bryant entendía y pues hablaba bien el español. Continuamos. Contra otro mexicano, Carlos Vela, en el equipo de Los Ángeles FC. El reportero le hace énfasis acerca de la competencia de Carlos Vela y pues en este caso lo que será próximamente Javier el Chicharito Hernández. Y esto es lo que opina Kobe Bryant. Una cosa bellísima, porque para el MLS, para Los Ángeles, es importante que tenemos estrellas. Ojo, Kobe Bryant era un fan, un hincha de Los Ángeles Galaxy, cracks. Que son muy competitivos con nosotros. Para MLS, tener un nombre grande como Chicharito es muy importante para el juego. Y bueno, amigos, esta fue la entrevista, el elogio que le hizo Kobe Bryant antes, hace unos días, al Chicharito tras su llegada. Bueno, amigos, la verdad estoy devastado. Me parece increíble que este gran jugador de la NBA haya fallecido. Y al parecer también falleció su pequeña hija, amigos. Lo acaba de confirmar aquí un sitio pues muy importante de espectáculos. Y pues bueno, amigos, seguiremos informando. Sigue dejando tu like, crack. Continuamos.